Amigos de Lucha Libre entre nosotros, nos vamos a la lucha especial, vamos al anuncio oficial. Esta es una gran, gran lucha de nivel internacional. Lucha por el campeonato mundial. Pues, peso welter, versión UWA. Lucha de campeonato mundial. El retador, Argo. Y el gran campeón, Kuzma. El hijo. Ahí está la presentación, señoras y señores. El Coralillo dando instrucciones de una lucha de campeonato. Tenemos a Argo en contra de Dogman, campeonato UWA. Señoras y señores, lo que se va a vivir. Y las acciones comienzan. Se están calentando los ánimos. Vámonos. Vámonos porque queremos lucha. Venimos por lucha. Y aquí comienzan las acciones. Argo en contra de Dogman. El retador Argo. Ahí vemos el castigo al brazo por parte de este gran profesor de la ciudad de Morelia, Michoacán. Revierte Dogman, el joven luchador toluqueño que acaba de tener una gran victoria en el Domocina en la ciudad de Toluca al derrotar a Nucleón Extreme por esa lucha de máscaras y cabellera en jaula. Ahí vemos el castigo, el 4 a la pierna, que revierte bien Argo, como todo un gran maestro. Viene de nuevo el castigo para Dogman, que pues pide clemencia de cierto modo. Ahí tras ese castigo por parte de Argo, que aprieta y aprieta y no cede Dogman. Ahora el castigo al brazo con esa palanca. Tampoco cede Argo, ninguno de los dos está dispuesto a ceder en este momento. Ahí vemos el castigo para Dogman, sufriendo los embates de Argo. Se levanta Dogman y bien con ese derribe para Argo. Es una gran contienda técnica totalmente la que estamos viendo y la gente lo sabe, por eso les está brindando ese gran aplauso. La barrida por parte de Dogman, castigando a las piernas, entrelazando y pidiendo clemencia una vez más Argo. Revierte. Y ahora viene Argo de nuevo, le castigo al brazo con ese pues tipo tornillo, no es tornillo, es un castigo que castiga todo el brazo. Castigo al cuello por parte de Dogman, que rompe tocando las cuerdas este gladiador. Dogman, que recibe apoyo de cierta parcialidad del público, pero los michoacanos se hacen sentir. Ahora es Estado de México en contra de Michoacán. Vemos de nuevo yéndose al entrelace de los brazos, los dobles raquetazos por parte de Dogman. Dogman que pide apoyo, Dogman que se topa con una salida de bandera por parte de Argo. Castigo, raquetazo al pecho directamente, ese golpe por parte de Dogman con el vuelo y de nuevo con esa alita. ¿Qué es lo que hace Dogman? Va a castigar toda la humanidad de Argo. ¿Qué hace Dogman? ¡Se está rindiendo Argo! Ya debe de romper castigo, la primera es para el de Toluca. Y el apoyo está ahí. Veo una silueta misteriosa al fondo de la arena. Es el Cariñoso Junior. La primera es para el
buen Dogman. Vimos un despliegue de técnica, llaveo contra llaveo. Llevaron por buen camino esta primer caída. Está interesante la lucha. Vemos un poquito adolorido del brazo también a Argo. Echando también aire, Dragón Muerte haciendo su labor de seco, apoyando a su compañero. Recordemos que en algún momento fueron una pareja totalmente dominante en el gimnasio con Galáctico en lucha libre Ultra. Amiguito y apoyo para la gente de Zitácuaro. Vámonos a la segunda caída. Nos vamos con la segunda caída. Pide tiempo Argo porque está agotado. Y es que fue un despliegue. No, ya le está faltando al respeto a Dogman, a Argo. Vámonos a la segunda caída, van a comenzar las acciones, la patada de Dogman al estómago de Argo, ahora la patada, el super kick por parte de Dogman al rostro del maestro michoacano, se lo lleva al toque de cuerdas, de nuevo Dogman dominando esta contienda, vemos a Nexi que también de cierto modo se ve desesperado y ahí el cariñoso ayuda. Les digo, se me hace muy sospechosa el que esté ahí jugando con las cuerdas, Dogman, castigando a Argo. Y el coronillo que ya le llama la atención a Dogman. Y se queja, ¿no? ¿Por qué le recriminan? Ahora, ¿qué va a hacer Dogman? Es una lucha de campeonato, pero ya se fueron a terreno prohibido, terreno debajo del cuadrilátero, el raquetazo una vez más por Dogman, que sigue faltando el respeto a Argo, y ahora Nexi que se mete también ahí en la lucha dándole apoyo a su padre encarando a Dogman. Dogman va en contra de Argo, el rebote en cuerdas para el profesor michoacano, el lazo al cuello, una vez más está tendido Argo sobre la lona. La lleva tranquilamente Dogman también. Ahí vemos el derribo por parte de Dogman. Ese movimiento por parte de Dogman. El salto de Argo. ¿Qué es lo que hace? Intenta esquivar. De nuevo Dogman. Se lo lleva. Lo sorprende con esa cazadora. Uno, dos, tres. Le revierten la lucha. Y empata en cuanto a caídas Argo. La segunda es para el michoacano. Y Nexi no brinca de felicidad porque no puede, tiene que ser profesional. Y se emparejan los cartones. Una caída para Dogman y una caída para Argo. La gente se mete con Dogman. Le alega también ahí Dogman al coralillo que porque le contó muy rápido que el conteo no le pareció correcto y la gente que se mete con Dogman. Y ahora Nexi que ahí, bueno, a manera de burla, porque le hace no, le grita no le a Dogman. Se mete con el público, Dogman. Público 100% michoacano. Y pide el inicio de la tercera caída, Dogman también. La gente está ya calentando motores porque nos faltan dos contiendas en donde se van a disputar máscaras. Gritos de apoyo para Dogman. Pide
Dogman, que los puntos son más lentos. Y vámonos a la definitiva, porque aquí se define el campeón Welter de la UWA. Vamos a ver de qué cuero salen más correos. Si está cuero, más bien, si Michoacán o el Estado de México. La patada en reversa por parte de Dogman, castigando a Argo. Lo lleva de esquina a esquina, de costa a costa. Ahora el castigo, viene castigo al brazo, sí. Y pisándole el rostro, también ahí faltando el respeto a Argo de parte de Dogman. Y cede también Dogman. No aplica más castigo. Viene Argo tratando de reaccionar para llevar más agua a su molino y sacar esta que sería una importante victoria. ¡Qué golpe se lleva Dogman a la lona! Solamente cuenta dos el Coralillo. Los gritos de sí se pueden, apoyo de Argo. La gente que vino desde Toluca reacciona y apoya a Dogman. En cuerdas por parte de Argo, el castigo, la patada a la pierna para dejar en malas condiciones. ¿Qué es lo que hace Dogman? Se lo lleva con ese palanca al brazo. Dice que no, Argo. Ya están las piernas en la cuerda y dice que no el Coralillo. El Dogman que se molesta y estaba tocando las cuerdas y la gente que se mete con Dogman. Con esas alitas del diablo y convirtiéndolas en un suplex, uno, dos, solamente dos. Solamente dos. Ya la contienda se está haciendo añeja. Un mano a mano es difícil porque no hay ayuda, porque no hay apoyo. Es un cara a cara. No hay más implicados que dos gladiadores. Y el tercero en la lona, que es el referí, el Coralillo, en esta ocasión. La patada en reversa, una vez más aplicada al estómago. Ahora sí vienen las alitas del diablo. Y con esa castigo en la rodilla también, castigando las cervicales. Solamente dos las que cuenta el Coralillo. Pide velocidad Dogman. La gente está disfrutando la lucha, aunque es una lucha de corte campeonil. La verdad es que los está manteniendo en sus butacas, pero apoyando a su favorito. Ahora se responden los dos gladiadores. Toma y daca. Ahí está el castigo también. Los cabezazos por parte de Dogman para Argo. La cargada de bombero por parte de Dogman. El derribo lo deja servido. ¿Qué va a hacer Dogman? Va a buscar las cuerdas. Va a volar. ¿Qué va a hacer? ¡Falla! Y Argo se reinventa, se revierte. Y con este paquete, uno, dos, tres, señoras y señores. ¡Argo! ¡Se está llevando la lucha! Dogman no lo puede creer. Y creo que de los que estamos en la arena, muchos no lo creemos. El ganador es Argo. Y Michoacán, Morelia, se lleva el campeonato UWA de peso medio. Señoras y señores, y la verdad es que qué buena lucha por este campeonato nos han regalado ambos gladiadores. Ahí vemos a Argo, vemos a Nexi. Vemos a Dogman tendido sobre el cuadrilátero, derrotado esta noche